Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien, ojalá Dios quiera que todos estemos bien. Les mando un saludo a todos, bendiciones. El día de hoy yo me traje a mis hijos a la escuela otra vez, ya desayunados, con dinero y todo, con un poquito de dinero, no tanto tampoco les doy, pero con el diferente uniforme. Uniforme diferente. En informe diferente, ya no es blanco, ahora es rojo. Les toca jugar fútbol hoy. Pues bueno, los llevo a la escuela, me regreso para mi casa, me regreso un poco a mi trabajo. Les mando un saludo a todos, bendiciones para todos, gracias por estar viendo mis videos. Ya voy para mi casa. Ya me voy. Vine por mis hijos a la escuela porque ya salieron. Vine por ellos. Ya salió la más grande. Y de una vez aproveché aquí para grabar aquí lo bonito que está. Es la mejor noticia que me puedes dar. Aquí. Vine por ellos, ya nos vamos para la casa, vine por ellos por la carretera. Ah, mi pantalón. Pelo mi pelo las manos. Ya no. Hola, hola, muy buenos días. Pues aquí estamos con mi mamá lavando los tamales. Yo aquí la estoy grabando. Aquí les voy a enseñar cómo está lavando. Ahí está los tamales. Para todos los que me están viendo y para todos los suscriptores. Aquí estamos poniendo unos tamalitos, a ver qué tal salen. Si salen buenos, se ven bien azules, bien bonitos. A lo mejor van a salir buenos, pero bueno, a ver si ya cuando los hagan, están buenos, porque yo se estoy haciendo a la señora Paula Blog, que me dijo que le pusieron unos tamales y aquí se los estoy poniendo. Ya se los puse y ya se los estoy lavando y ya se los voy a llevar para su casa. Que se ven bien bonitos y que les salgan buenos por ahí. A ver si por ahí me regalo un tamalito, pero no creo. Pero bueno, Paula, aquí le voy a hacer tamales a Paula, se los estoy poniendo. Ya se estoy lavando y bueno, y voy a seguir lavando más y se lavan bien bonito. Mira, fíjense cómo se pone. Y yo, bueno, no los voy a enseñar, ustedes saben más que yo a lo mejor, porque yo soy aprendiz, estoy aprendiendo apenas a poner tamales. Hola, buenas tardes.
el día de hoy me voy a ir para la casita con todos estos niños, mis cuatro hijos y mi sobrino. Hola. Eres mi hijo el más pequeño. Hola, papi, hola. Hola. Ese es mi sobrino, estos son mis hijos. Hola. Hola, ellos dicen, pues vamos a ir un ratito aquí abajo. A que jueguen un ratito. Pues ya. Estamos en la casita del chisme, como dicen por ahí en el poste, viendo cómo juegan los niños. Creo pues ya los traje un ratito, me los tengo que llevar para llevarles de cenar, para darle. Y no se haga tan noche. Porque para darle a cenar esta noche creo les hace daño y por eso me refiero a darles temprano para que se cuesten temprano y darles a cenar temprano. A veces está muy ruidoso y ahorita está muy silencio. Traje a mis guaches a jugar un rato ahí en el poste. Pero yo no soy de un ratito. Yo soy de un ratito. Yo me voy para mi casa y ellos se quedaron ahí abajo. Ahí abajo y pues ya me vine para mi casa. Ya me voy a acostar. Voy a ver si les doy de cenar primero y de ahí les doy de cenar. Y me acuesto un rato para mañana temprano levantarme a trabajar un rato. Y ya pues mi mamá va a salir mañana y le voy a dejar el niño a la niña, a la más grande, pasar un ratito. Pues bueno amigos, les mando un saludo a todos. Muchas gracias por apoyarme, por seguir mis videos. Gracias, bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Está la señora lavando el pollo para hacer el almuerzo. No, la cara no. ¿Aquí lo van a hacer en chile verde? Me la llevé porque me da miedo el caño. Y es una bola de chile. No tiene que ser cierto, pero a él no le tocaba eso.
Y por eso dicen que soy mala, pero se buscan, no tienen respeto. Hoy me la llevé al Zamirano. ¿A quién está mala? Dijo, me mandó dinero. Y yo me la llevé porque me ayudara, pues. Y de allí vino aquí en una bola de... Y ahora yo agarré 6,000 pesos para curtirme, porque me dijo el señor que viejita ya no me iban a dejar pasar para allá agarrar dinero ni nada. Yo dije, pues, ¿qué vamos a comer? Aparte, él me había dado el shock, me compraron comida.